haremos una rampa y saltaremos por encima. Claro, una rampa a mitad del agua y así podemos saltar, tipo un skate park en el agua. Si os mola eso, pues dejad 800 likes y montamos rampas dentro del agua y todo eso. Ajá. ¡Qué locura! Muy buenas, gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy estoy aquí con Xavi, un poco contraluz, con Jesús. Por ahí está Juan, saluda. Y por ahí están Free Soul y Sad. Hoy vamos a hacer una locura que va a estar muy, muy guapa. Como veis, hemos venido aquí a campos de arroz. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer surf en los campos de arroz. Con esa tabla de ahí, que es de kitesurf. Enseña la tabla, Juan. Está guapa, Está guapa, mira, enséñala por el otro lado. Ahí está para poner los pies. Pues eso, hemos venido a estos campos para poder hacer surf. Tenemos una cuerda súper larga, tenemos una tabla de kitesurf que ha traído Free Soul. Y lo que vamos a hacer es que vamos a atar la cuerda al coche, o iremos nosotros en el maletero con la cuerda en la mano. El coche irá por aquí y nosotros iremos por el lado del agua o por el lado del arroz con la tabla de kitesurf haciendo surf. Básicamente el coche nos arrastrará y nosotros iremos haciendo surf por el campo de arroz o por la acequia esta que hay un metro de profundidad de agua. Juan va a ir primero. Juan primero. Las locuras las hago yo primero. Canal en la descripción por ir primero. Eso, pon mi canal por aquí, Sí, está en la descripción, bajar todos y estar el canal. Claro, claro. Y aquí está Free Soul. Y eso, va Juan primero a hacer las pruebas, como siempre, y luego pues le seguiremos los demás. Nos vamos a llenar un montón de barro, nos vamos a ensuciar como nunca, pero creo que va a estar muy guapo. ¡Conductor! Yeah. Y eso, vamos a prepararlo todo, hacemos algunas pruebas y vamos a hacer surf. Es que nos tenemos que meter ahí, mirad este agua, está oscuro, creo que es un metro de profundidad. Dame el rollo, Juan, dame el rollo. Que no sabemos nada, Primero va Juan. Y encima hace un frío en pleno diciembre. Claro, eso también, es que estamos haciendo cosas de agua en diciembre, que estamos aquí que en invierno. Que ni hemos traído, no hemos venido nada preparados, ni sin bañador, ni nada, hostia. Cuando vayas girando, tú haces fuerza de lo que viene siendo de la parte de los riñones. Al principio, no, al principio así. Claro. Y cuando ves que hay, cuando ves que ya hay fuerza, claro, giras, va. Pero plantando rueda. Va, tú qué sabes primero. Yo voy con los calcetines del fan ya enviado. Eso no es verdad. Chaval. Claro, un chico preparado para todo, luego vamos a hacer. Pero solo una patada, Juan. No. Está fría. Hay profundidad, claro, estar aquí, loco, del bueno. Ese luego te lo echas por la cara. No hay mucha profundidad, ¿no? Pero espérate, espérate, métete a ver con profundidad ahí. No, que esto está hondo, pillado. Que se ponga. ¿Qué haces, chico, esterita? Sí, está hondo. Yo no veo nada. No, 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 no. Que se cae, que se cae. Lo que no te puedes poner de pie encima de la tabla, ahora tienes que tumbarte en el agua. Cógete de ahí y mete los pies. Ahí. Aunque esté flotando como. A mí me coge rampa si hago eso, tú. Túmbate, túmbate. ¿Sabes flotar en el agua, sí? Ya. ¿Estás? Pero túmbate. Muy, muy. ¿Cómo tumbate? Entonces me va para tumbarme bien. ¡Hace frío! ¡Ya está preparado! Ahí, vale, vale, vale. ¿Lo tienes? Dale, dale, dale. Pero espera que me vaya para allá. Fíjate, cabrón. Es que me voy cuerda. Dale, 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 dale. Hemos perdido, Juan. Hemos perdido. Casi me corta los dedos. Está fría, ¿no? Estoy temblando. Ya, pero dale poquito, Va. Vale, poquito, poquito. Ahí va bien, ahí, ahí, ahí. ¡Oh! 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 ¡Está haciendo sur! ¡Loco! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Dios, brutal! ¿Tú quieres probarlo? Igual sí, Vale, nos animamos. ¡Qué guapo! La primera surfeado. ¿Está guapo? En plan, que no pasa nada, ¿sabes? Pero que. Hermano rojísimo. Que cuando empiezo a notar que mola. ¡Guau, qué guapo! ¿Está molado? Yo me quedo ya en esta posición. No hemos encontrado donde atarla al coche y estaba Free Soul en el maletero con las manos cogiendo la cuerda. Así que vamos a buscar atarla en el coche. Hace Juan unos intentos más y luego me gustaría probarlo a mí y a ver si alguien más se anima. Pero bueno, el invento ha funcionado correctamente. Esto tiene que estar muy guapo. Ahora, dale, dale. Dale. ¡Loco! ¿La has no, perdido? No, para, se ha perdido. Dale, poquito, dale. ¡Mierda! Pero, ¡ay, ay! No tabla. Ahí, ahí está bien. Es casi no sé. Muy poco, poco, poco menos. ¡Menos, no, cabrón! No. ¡Hemos perdido, Juan! Va a salir Juan, que ya está un poco helado. No me noto el cuerpo, Hostia, había que haberse pillado el neopreno, no lo hemos pensado. Va, pues ahora vuelves con el coche y me animo a probarlo y a ver qué tal. Bueno, pues ha llegado mi turno, voy a probarlo yo. Me pondré la GoPro en la cabeza, así tenemos dos tomas. Jesús irá grabando desde dentro del coche. Y bueno, Juan va a dejar la tabla y al otro lado del río, tú. Llegó mi hora. ¡Tú puedes! Vamos. ¡Tú puedes! Está muy helado, Aficionado, no está tan fría. Aficionado, ahora cuando metas la churrusca me da. Yo más que el frío es el miedo de que hay aquí abajo.
cuerpo. Sí, a mí se me ha enterrado la tabla. ¿A mí el cuerpo? Ahí hay arena móvil. Dale, go, mírale. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Qué bacanería! ¡Bien, bien! Life hack. Bueno, espérate, ahora viene lo más difícil. ¿Cómo me subo? Ponte los pies primero. ¿Pero los pies? Vale. ¡Espera, espera, espera! Es chungo, es chungo. Chafa la tabla al suelo. Ahí. Ahora mete el otro. Ahora mete el otro, pero es un poco difícil, ¿eh? Sí, sí. No creo que esté muy bien cogido, ¿eh? Ahora te tienes que tumbar. Creo que se me va a soltar, ¿eh? Yo tenía los dos dedos, ¿eh? Solo. ¿Sí? Sí. Pues vamos a probar. Yo no sé cómo me ha salido, ¿eh? No sé, le has pillado otro enseguida. No se midió, hermano. Cuando yo era pequeño, jugábamos a un juego, los campos estos, que lo que hacíamos era ir corriendo de un lado a otro. Hacíamos piedra, papel, tijera, y quien perdía tendría que ir corriendo. De esta punta a aquella. Hostia, es barro. ¿Vale? Es claro, barro. Esto es como si fuera... sí, arenas movedizas, igual. Es barro, te quedas ahí enganchado. Entonces, a veces pasabas y a veces no pasabas. Si esto llega a cuánto? A 800 likes. A 800 likes se juega el juego. Piedra, papel, tijera, y a que le toque pasa. Por ahí, ¿eh? Nos vemos, hacemos esto y eso. Desde aquí hasta allá. Bueno, un poco fail. Va a volver a hacerlo Juan, que la mola mucho. Y después de Juan lo probaré yo, pero sin zapatos, porque no me entraba bien el pie. Y a ver si sin zapatos pues puedo hacerlo bien. Dale poco, que estoy enterrado. Venga, va, Juan, dale, dale. Estoy enterrado. Vale, se mueve. Lo tiene. ¡Bien, bien! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Se ha caído! ¡Loco, que iba más rápido que el coche! ¡Hostia, esto está grabando! Bueno, chavales, pasaros por mi canal, que me lo merezco. Por aquí abajo. Vale, pues iba súper rápido, no sé cuánto la ha dado Sad, pero iba un rato, iba más rápido que el coche y Frisol ha dicho, pues suelto la cuerda, así total, y yo iba sin cuerda. Que había un momento que yo iba a 45 más este. ¡Menos! ¿A 45? Empieza a frenar y hace... ¡45 habéis llegado! ¡Yo me quedo! Me quedo así y miro que el coche se queda parado y yo, ¿con qué estoy yendo? Has pillado 45 kilómetros, ¿eh? Pero que la tabla iba por arriba del agua, tío. Para Zac. Al agua. Tío, que me he clavado una piedra, cabrón. ¿En el ano? ¿Te ha hecho daño? En la pierna, cabrón. Si me hago toda esta recta, flipo, ¿eh? Y la curva ya ni te digo. Yo creo que la hace. Dale para adelante, ve dándole poquito a poquito. Espera, que me tengo que despegar. Pensármela un poco, me despego y enseguida le dais. ¿Vale? Para. Ahora, un poquito más. Un poco más. Más. Ahora. Vale. ¿Vale? Ya, dale. No, Muy rápido. Has empezado ya a tope, loco. ¿Va bien? Dale. Espera. ¿Vas bien? Dale. ¿Vas bien? Mierda. Se ha quemado. Espera. Fua, loco. Te he hecho daño a la mano. No, lo tenía mojado y se me ha resbalado, tío. Dale. Poquito. Dale. Poquito. Lo tiene. ¡Lo tiene! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Oli! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Dale! ¡Brutal! ¡Dale! ¡Qué buena, Juan! ¡Casi me corto las piernas, tú! ¡Qué buena! ¡Brutal, tú! ¿Ves cómo sí que funciona? Yo sabía que esta idea... Esto va. Era bomba, y en verano mucho mejor, porque es que ahora hace mucho frío. Ya, pero verano, yo es que estoy resfriado y no voy a poder. Claro. Sí, hay que volver otro día que le esté bien y tal, y que haga mejor tiempo. Daremos una rampa
y saltaremos por encima. Claro, una rampa a mitad del agua y así podemos saltar, tipo un skate park en el agua. Si os mola eso, pues dejad 800 likes y montamos rampas dentro del agua y todo eso. ¡Qué locura! Bueno, pues son las 2:30, nos vamos ya a comer. Al final, por hoy lo dejamos de estar. Jorge ha conseguido surfear, pero es que hace muchísimo frío. Pero eso, si os mola mucho el vídeo, superad los 800 likes y montaremos, y montaremos rampas y de todo y volveremos cuando haga mejor tiempo. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Estamos volviéndonos ya a casa, que teníamos prisa. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros, compartid el vídeo con amigos y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!